Una ardua preparación desarrollan los técnicos directivos y entrenadores de la categoría sub-23 años, con vistas al Campeonato Provincial de Béisbol Primera División, donde la preselección sub-23 forma parte de la zona del Cauto, junto a las novenas de Bayamo, Iguanica, Autocristo, Guayarriba, Río Cauto y Guisa, en un torneo que abrirá sus puertas el domingo 13 de enero del próximo año. Nos encontramos en la segunda semana de preparación. Antes del Campeonato Nacional tenemos una competencia preparatoria que es la provincial de primera categoría, que empezará el día 13 de enero. Con respecto, o sea, vamos a jugar 36 partidos, que nos va a venir muy bien, muy satisfactorio. El año pasado nos incluyeron ya en esto y ustedes vieron que los resultados fueron bastante positivos, obteniendo el cuarto lugar nacional. Y en la preparación, como le dije anteriormente, los muchachos están en pleno ascenso, trabajo novedoso, aplicando todos los técnicos tácticos y cumpliendo con todos los volúmenes de carga, que estas semanitas son tres semanas muy altas, que el trabajo se siente, y hay atletas todavía que se la sienten porque el trabajo es riguroso y muy seguido por los entrenadores aquí en cada área. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el equipo de Granma para esta nueva campaña beisbolera? Bueno, como anteriormente le dije, tuvimos el cuarto lugar en la Serie Nacional Sub-21 el año pasado. Lo principal de nosotros es, con vista a ir trabajando y aportando al equipo mayor de nosotros, que como todo el mundo vio, la afición de Granma vio que no clasificamos porque hubo muchas lagunas que estamos puliendo aquí, porque el material de ese evento nacional de primera lo tenemos nosotros en nuestras manos, aquí en nuestra academia, y que decirle al pueblo de Granma que no se... no pierdan la fe, que el material humano lo tenemos aquí y que estamos trabajando con el objetivo ese. El camarógrafo Ramón Batista y Rafael Figueredo, en directo.